lo tenemos en línea a Sergio Sacia, el secretario general de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. ¿Cómo te va, Sergio? Hugo Gullman, acompañado de Larry Levy y Eduardo Bior. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, ahí estábamos de alguna manera instalando el tema, esto es así, y le podríamos sumar, me parece, algunas cuestiones relacionadas con la producción, que pintan como muy positivas, la producción de ruedas, por ejemplo, de ferrocarril, ¿no? Sí, mira, claramente desde que inició el gobierno se planteó una idea de recuperación integral del sistema ferroviario. Nosotros le hicimos llegar por entonces nuestro proyecto, que apunta de hecho a una ley que justamente sea de fortalecimiento y desarrollo de los ferrocarriles deteriorados y devastados allá en el tiempo, como bien decía. Pero hoy la realidad, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, del endeudamiento, que hay una política clara de inversiones orientadas a recuperar los servicios tanto de pasajeros como de cargas. Bien decías, hay una idea de ir poniendo en valor nuevamente trenes de cercanías de pasajeros, como el que bien mencionabas ahora, que llegó a San Luis, a Justo Arac, desde pasando por Córdoba y Santa Fe. El año pasado, el de Guido a Pinamar, como otros tantos que se han dado, se han puesto más de 30 nuevos servicios de cercanía, como se les llama, tratando de recuperar progresivamente los trenes de pasajeros. En lo que hace a trenes de cargas, Belgrano Cargas y Logística, que nuclea el Belgrano, el San Martín y el Urquiza, batió el récord el año pasado de 8 millones de toneladas año, un récord de más de 30 años que no se daba en ese sentido, y eso es claramente no solo a la gestión, sino a la participación de los trabajadores, pero también a claramente que se están haciendo inversiones en vía, en señalamiento, en recuperación de locomotoras, de vagones, en poner en valor fuertemente los talleres emblemáticos ferroviarios, donde al haber más trabajadores, más repuestos, más inversión, tenemos la posibilidad de tener más material atractivo y material rodante. Sergio, nombraste la cantidad de trabajadores. ¿Podemos estimar en cuánto creció el plantel de trabajadores en los últimos dos años? En los últimos dos años, a pesar de todo lo que nos ha pasado, nosotros hemos crecido prácticamente más del 20-25% en algunos sectores de trabajadores, abriéndose inclusive algunos talleres nuevos en un, tengamos en cuenta la pandemia, en una coyuntura en el cual hubo cierre de empresas, cierre de distintas actividades y achicamiento de personal. Por eso digo que es hoy por hoy, a veces uno escucha algunos medios que dicen que el mayor costo está en el Estado, que el mayor trabajador, la mayor cantidad de trabajadores están en los ferrocarriles, y sí, porque hubo crecimiento de más vías, de más trenes, y por ende tiene que ser el sostenimiento de más trabajadores, más actividades, o sea, hace un monitoreo claro para mejorar la seguridad en las estaciones, que lo hacen también los trabajadores y las trabajadoras ferroviarios. O sea que hay claramente una política que ojalá se transforme en política de Estado, porque si no, por ahí viene otro gobierno con otro pensamiento y otra vez quiere retroceder lo que se ha logrado, nos ha pasado en la historia. Hoy creo que la sociedad ha interpretado la importancia del ferrocarril, ha interpretado nuevamente la importancia del ferrocarril. La fortaleza de la unidad de los trabajadores también ayuda muchísimo, y creo que este tren que arrancó hace un tiempo, bueno, entendemos nosotros que no debe parar nunca más, si queremos realmente un país asociado al desarrollo, a la producción y a la generación de empleo, ¿no? Sergio, te saludo, Eduardo Bior. ¿Cómo le va? Para nuestras y nuestros oyentes, esquemáticamente, ¿cuáles son los puntos principales del plan ferroviario en estos años? Los puntos principales es poner fuertemente en eje la recuperación de nuestra ruta, que es la vía, la seguridad, la puesta en valor de los talleres ferroviarios, tanto para las locomotoras como para los vagones, y paralelamente eso todo la adaptación a las nuevas tecnologías
fortalecidos. Por eso yo digo siempre, la capacitación y la formación son fundamentales si queremos tener un sistema realmente como se merece el ferrocarril. Y progresivamente el fortalecimiento de la industria nacional focalizado en lo que es la sustitución de importaciones. Recién ustedes nombraban al pasar un proyecto de fabricación de ruedas de tren en la Argentina. Bueno, la Argentina no se fabrican ruedas hace muchísimos años. Se importa desde China y desde Brasil. Uh-huh. Hay un proyecto claro que lo veníamos llevando adelante con el ex ministro Culfa, ahora lo tomó el ministro Scioli, con un sector empresario y el apoyo de los trabajadores para que se instale una fábrica en la Argentina, 100% de mano de obra argentina, justamente para fabricación de ruedas, tanto de trenes de pasajeros como de trenes de cargas. Y esto, hay una gran particularidad, porque en una primera instancia, para las primeras, que ya está estimado 40.000 ruedas que se tienen que se fabricarían, la materia prima ya está. Claro. Porque son todas las ruedas que están a lo largo y ancho del país en desuso, que ya no se pueden volver a utilizar. Claro. Eso se lo pasa por la fragua, la fundición, lógicamente los torneados que correspondan, el tratamiento térmico que correspondan, y ahí se pone nuevamente en funcionamiento. Esta es decisión política que ojalá se tome prontamente, porque esto generaría cientos de puestos de trabajo directos y miles de puestos de trabajo indirectos, porque esto también genera una rueda en lo que es la metalmecánica y otras actividades que están ligadas a lo que es la fabricación de ruedas en este caso. Como esto es algo grande, digamos. Ahora, las pequeñas, grandes cosas de ir a fondos, no sé si saben lo que usted es, pero es justamente el clavo que... Las tuercas esas largas, tipo los espárragos, clavo, son... El clavo que fija el riel en el durmiente. Sí. Eso es tira fondo, bueno, hasta eso en algunos momentos se importa. Entonces nosotros tenemos que apostar fuertemente a la industria nacional. Creo que hoy en la política en sí, en todo su espectro, está más focalizada en otra cosa. Bueno, ojalá el gobierno logre la unidad y fortalecimiento para poder llevar adelante la gestión en este momento. La oposición lo único que hace es la crítica permanente, y nosotros lo que necesitamos es encontrar 3-4 factores convocantes que nos lleven a solucionarle la vida a la gente. Y Sergio, sería, ¿de qué manera ponemos en funcionamiento la industria nacional y la rueda productiva? Te quiero consultar porque, me imagino, no sé si ya tuvieron algún encuentro con la nueva ministra, con Silvina Batakis, pero ¿pudieron avanzar algo con ella en relación al plan y la ley federal de transporte que están programando ustedes, que están pensando y escribiendo? Nosotros tenemos una ventaja en este sentido porque la nueva ministra, Silvina Batakis, venía trabajando y colaborando en la elaboración de la letra del proyecto, porque había sido designada oportunamente por el ministro Guado de Pedro. Ella trabajaba, lógicamente era asesora del Ministerio de Interior, en ese momento, o sea que está al tanto de todos los avances que veníamos llevando adelante en esto. He estado hablando telefónicamente hace unos días, quedamos en mantener una reunión, hemos avanzado fuertemente en este borrador y ojalá la política interprete de la importancia que tiene hoy debatir sobre la matriz del transporte que necesita la Argentina, donde a mi humilde entender el ferrocarril tiene que ser el eje vertebrador, la columna vertebral del transporte, pero lógicamente articulado y vinculado con los otros modos de transporte, con el camión, con el sector marítimo, con los puertos, con el sector aerocomercial. O sea, hay que hacer un debate profundo sobre eso, porque muchos hablan del desconocimiento, la logística, esto se aumenta los productos para exportar esto. Ahora, la claridad que debemos tener y lo que apuntaría claramente en esta ley, que mejoraría y posibilitaría mejor más desarrollo, más posibilidades de que las economías regionales resurjan, que el pequeño y mediano productor pueda también transportar lo que produce, bajar la accidentología en las rutas, contaminar menos el ambiente. O sea, hay muchas cosas que contempla este borrador
que estamos asesorándonos con sectores académicos, hemos estado hablando y intercambiando ideas con sectores empresarios, lógicamente, y con sectores de los organismos políticos. Ojalá se dé, porque si queremos una Argentina que se desarrolle, que produzca y que genere empleo, si no tenemos en un país tan intenso como el nuestro, articulado y complementado a través de una ley federal de transporte y reglamentado, y es difícil lograrlo. Completamente de acuerdo con la idea de volver a integrar la patria a través del ferrocarril. Sin embargo, el ferrocarril tiene en el agua un complemento, que es el desarrollo fluvial y marítimo. Desde la Confederación de Trabajadores del Transporte, ¿cómo están viendo el avance de esos proyectos? El sector marítimo es el más castigado últimamente, más que el sector ferroviario, es donde más estamos focalizándonos con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que estamos en estado de alerta, que hicimos un plenario hace unos días y justamente uno de los primeros temas a resolver son sectores, temas o problemáticas que tiene el sector marítimo. He estado reunido hace unos días con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, justamente para plantear esas problemáticas al modo de ejemplo, porque hace falta políticas de Estado que generen la mejora y el fortalecimiento, en este caso, de la marina mercante, por ejemplo. La marina mercante argentina hoy navega con barcos con bandera nacional en menos del 6%, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el río Paraná, por ejemplo, más del 95% de los barcos que navegan por el río Paraná tienen bandera extranjera. Claro. Ahora, ¿a qué se debe? Uh-huh. ¿Hay competencia leal o desleal en algunas cosas? ¿Tienen las mismas formas de transportar? ¿Los mismos beneficios? No sé si ustedes saben, los barcos de bandera extranjera que amarran en los puertos argentinos tienen un subsidio al combustible que carga. Y los nuestros no. No. Ahora, eso es uno de los artículos que contemplaba la ley de la marina mercante, que fue vetada por el gobierno anterior, que nosotros estamos planteándole al gobierno y al ministerio que tienen que reglamentar estos tres artículos que involucran justamente eso, mayores beneficios para los barcos de bandera nacional, como es esto simple pero importante ejemplo que yo le daba de el subsidio a lo que es el combustible en los barcos. Ni que hablar en la exportación nos pasa de lo mismo. Sí. Todo lo que produce en Argentina, más del 94% se va con barcos de bandera extranjera. Sí. ¿Hay controles sobre eso? ¿Se le cobra un canon? Por ejemplo, todos los camiones que atraviesan las rutas argentinas y que vienen de otro país, ¿pagan un peaje diferente usando las rutas nuestras o paga lo mismo que los camiones que son argentinos? ¿Tienen un seguro argentino para darle posibilidad a las compañías de seguro acá a que también crezcan o generar, llamémosle, una recaudación que esté apuntada al desarrollo y a la modernización de los camiones que tenemos en muchos casos todavía, camiones modelo 90? No. Entonces, eso es lo que queremos debatir, el modelo de transporte, beneficiando a los argentinos primero. ¿De qué manera recuperamos nuestra querida bandera marina mercante nacional? La soberanía de los puertos, la soberanía que lo que implica el ferrocarril. Justamente debatiendo los problemas coyunturales y sacando una fotografía clara de cómo es la realidad hoy. Y ahí es donde tiene que estar la política debatiendo, el sector de los trabajadores participando, el sector empresario participando. Uh-huh. Hay mucho para hacer si hay decisión política y ganas de hacer las cosas. Y las críticas, dejémoslas, está todo bien, todos podemos tener pensamientos diferentes, para las elecciones falta un año y medio, dediquémonos a gestionar y a ver de qué manera ponemos de pie a Argentina. Sergio, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el contacto con Rebelde. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo grande. Era Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria y de la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.